El año de 1945 fue un año muy importante para el mundo, debido a que se dio por terminada de manera formal la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a pesar de que en Europa se respiraría un ambiente de paz y reconstrucción de los daños causados por el conflicto bélico, las secuelas seguirían presentes principalmente en esta parte del mundo. Para la industria del turismo, el año de 1945 significó una reorientación en los destinos turísticos. Europa, que había sido uno de los principales receptores, y donde había surgido la primera agencia de viajes en manos de Thomas Cook, se encontraba completamente destruida por la guerra. Países como Francia, Inglaterra, Italia, entre otros, que constituían los centros turísticos principales a nivel mundial antes del conflicto bélico, se encontraban dañados y sus vías de comunicación se encontraban igualmente deterioradas. Así pues, a partir de terminado el gran conflicto bélico y en el marco de la Guerra Fría, tomaron fuerza nuevos centros turísticos, principalmente en América. Pero no solo hubo una reorientación en torno a la localización del destino turístico, sino también al tipo de destino que se estaba ofertando, es decir, aquellos llenos de monumentos culturales e historia que se ofertaban en Italia, Francia, Grecia, entre otros, fueron reemplazados por otros destinos conocidos como de sol y playa, en el Mar Caribe o en algunos países de Centroamérica y Sudamérica, al igual que en México y Estados Unidos. Esto permitió la apertura de nuevos flujos turísticos hacia otros puntos del mundo. En México, para 1945 ya existía una preocupación por el turismo, que en su mayoría provenía del vecino país del norte, pues esto se vio reflejado en la formación de organismos gubernamentales, especialmente creados para la atención de esta actividad, como lo fue la Comisión Nacional de Turismo por parte del general Lázaro Cárdenas, entre otras. En 1945 México recibía 156.550 turistas, según el Departamento de Turismo, número que aumentó a 254.854 para 1946, lo que representó una cifra considerable, la cual en los años próximos, aumentaría cada vez más, hasta llegar a la cifra de 384.297 en 1950. Esto fue de suma importancia para el gobierno mexicano, ya que para esta misma fecha se recibían alrededor de 156 millones de dólares de ingresos correspondientes a este sector económico. Lo que se ofertaba en México a mediados de 1940, era el turismo cultural, donde se exaltaba como punto principal a los grupos indígenas más representativos, así como sus festividades. Tal fue el caso del póster de propaganda turística elaborado por el Departamento de Turismo en 1944, y que fue dirigido principalmente a la sociedad estadounidense denominado Visit México, en el cual se resalta a una mujer mestiza vestida de china poblana, cargando un canasto de frutas típicas del país. Mazatlán, por su parte como destino turístico para finales de la década de los 40, empezaba a surgir, principalmente por la belleza de sus playas y por las festividades que se realizaban, tales como el carnaval, que en estos aspectos constituirían una ventaja comparativa y competitiva frente a otros centros turísticos del país, que se fueron creando a la par del puerto sinaloense. Pero en materia de infraestructura estaba lejos de ser un gran complejo turístico, ya que no contaba con un sistema de drenaje y agua potable adecuado, que permitiera brindarle un servicio de mayor calidad a los turistas que lo visitaban, además que su infraestructura hotelera era mínima, dentro de la cual destacaba el Hotel Belmar como uno de los principales del puerto, lo que propiciaba que en ocasiones se sobrepasara la ocupación hotelera, obligando a los turistas a alojarse en casas de los mismos porteños. Pero no solo la infraestructura hotelera estaba haciendo cimientos, en estos años de la década de los 40, sino también que se empezaban a formar las primeras flotas pesqueras, con la finalidad de prestar los servicios para efectuar la pesca deportiva,
que para esos años era uno de los principales atractivos de Mazatlán. Con respecto a esto podemos mencionar el caso de la flota deportiva Vivi, del señor Ernesto Coppel, la cual estaba integrada por guías de turistas profesionales, la que la dotaba de una mayor calidad en el servicio. Asimismo, la industria restaurantera en el puerto iba creciendo a la par de los hoteles, quizás no con el mismo apoyo, pero se empezaban a constituir en una cantidad favorable que prestaban un servicio de alta calidad, como lo fueron en la década de los 40, Salón Pacífico, Café Colón, Restaurante Nacional, la Casa del Tío Tom, Chabela y Zaragoza, y El Barco. En 1950, abriría sus puertas el Hotel Freeman, que llegaría a ser uno de los hoteles más lujosos del noroeste del país, el cual albergó a una gran cantidad de artistas y personajes importantes, tanto nacionales como extranjeros que visitaron Mazatlán en diferentes años, además de contar con una extraordinaria vista al mar, debido a que está situado sobre el paseo de olas altas, lo que permite observar bellos atardeceres que eran un deleite para los huéspedes, además de que este hotel contaba con uno de los restaurantes más lujosos de la época, el Palomar, situado en la azotea del hotel, en el cual se daban cita a los principales personajes de la vida social y política del puerto.